podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. El más pirata de las redes. Nada es original. Entrevistas con las y los directores de la selección oficial de Ultracinema. Edición de Hacker. ¿Qué tal? Espero estén todos muy bien, quienes nos escuchen en cualquier uso horario, buen día, buena tarde, buena noche, y pues más allá de este planeta, pues que ojalá estén todos muy bien. Y pues estamos aquí en otra emisión más de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, y pues estamos muy contentos y muy pues entusiastas porque seguimos con el recorrido pues que estamos haciendo con todos los participantes, o bueno, con los participantes de algunos de los participantes de la selección oficial de este décimo aniversario. Hoy estamos llegando hasta Uruguay, y pues tenemos la presencia de Daniel Yafalián, y pues es todo un gusto. Antes de comenzar, pues también agradecer a Praxedis Razo que nos haya cedido su cuenta de Zoom. Entonces es un Razoom, porque pues bueno, finalmente nos permite pues charlar de manera continua y no tenemos que estar cortando. Entonces le agradecemos enormemente a Praxedis Razo, y por supuesto pues me acompaña Michael Ramos. Micha, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, Antonio. Sí, gracias, Praxedis, porque la verdad, de repente estábamos muy emocionados platicando con nuestros invitados y tómala, o nos botaba, o simplemente el ritmo se cortaba. Entonces, bueno, pues gracias, Praxedis, por darnos chance. Y pues gracias a Daniel Yafalián, que desde la República Oriental del Uruguay nos acompaña en esta ocasión. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes, mañanas, noches, lo que corresponda al que lo escuche, ¿no? Porque esto es un podcast, o sea que... Sí, es un poquito, la idea también es de que no tengan que estar, pueden estar haciendo su quehacer, pueden estar haciendo una película experimental mientras escuchan cómo divagamos sobre cine experimental. Entonces no entérese sin tener la vista fija y en cualquier horario. Muy bien, Daniel. Perfecto. Pues gracias por darte tiempo de platicar con nosotros. La verdad es que lo estábamos comentando un poquito antes de entrar al aire. Tu película es extraordinaria. Yo tengo que, si pudiera, me pararía y me pondría de pie y te aplaudiría, porque es todo el esfuerzo. O sea, para los que no la han visto, los que no tuvieron tuvieron la osadía de perdérsela porque estuvo un mes en línea todo diciembre, pues es una película que tiene una historia increíble, que voy a dejar que Daniel nos la platique, pero es una combinación interesantísima. Yo te lo digo porque yo soy preservacionista de carrera, yo estudié preservación cinematográfica. Entonces esta cuestión que tú hiciste, y de hecho me atrajo eso de trabajar en los archivos, fue lo que me atrajo a la reapropiación, ¿no? Entonces es todo un esfuerzo de rescate, de puesta en acceso, de difusión. Todo, o sea, como que, y de actualización, de no sé, o sea, la verdad es una película que me pareció brutalmente enorme. Agradezco a los curadores de Ultracinema que la seleccionaran. Y pues bueno, ¿qué te parece si empezamos por ahí? Que nos... ya llegó Carla, ¿cómo estás? Ahorita que prenda su micrófono nos saludará como corresponde. Pero antes de que Carla nos salude, me gustaría... que empezáramos por ahí, si te parece, el origen de el Uruguay no es un río, que además es una canción y tú eres músico. Bueno, ya hablaremos de eso y más. Dale, sí, es toda una gran serie de casualidades, ¿no? La película en sí, que la casualidad primera es una investigadora del
de la Universidad de la República de Uruguay, que estaba haciendo una investigación sobre cine y educación, encuentra unas latas en unas escaleras ahí, todas de la Administración de Educación Pública, digamos, un lugar que no guarda latas, ¿no? En unas latas que estaban tiradas, y en el centro, en Nacho Seimanas, esa investigadora es Lucía Seco, que después siguió su investigación, que no tiene nada que ver con la película, ¿no? Sobre cine y educación, y etcétera. Y la película estaba en muy, muy, muy mal estado, que los que habrán visto la película se darán cuenta que es una especie de... Tiene todo el tipo de hongos, rayas, que se puedan... Es como una especie de catálogo de problemas, de película mal guardada, ¿no? Que para mí, te digo, eso le suma un plus de belleza, No, ¿no? no, es Pero bueno. impresionante. Es una de las capas, ¿no? Bueno, de las muchas capas que tiene todo, ¿no? Y ahí la agarraron Nacho Seimanas del Laboratorio de Preservación Audiovisual de la Universidad de la República también. Y ellos inventaron un sistema que eso, si lo conocen a Nacho y lo ven, es muy impresionante, que es como una especie de escáner, pero con un chip de una máquina de fotos y un transfer viejo que compraron y lo convirtieron en un escáner 6K que se sostiene con unos destornilladores, una cosa como muy poco, pero y a partir de ahí ellos están escaneando un montón de material de Cinemateca, no sé qué, y apareció esto y claro, pensaron que no era nada, en realidad porque cuando lo veían cuadro a cuadro no se veía lo que pasaba. Se veían las rayas, ¿no? Y hongos, y un material. Y dije, no, debe haber algo, vamos a escanearlo igual. Cuando lo escanearon todo y vieron la película, dijeron, ah, esto es impresionante. Y ahí fue Nacho que me llama y me dice, che, tenemos una película que es impresionante. Son unas rayas y unas cosas, no sé cuánto, entonces a ver si se te ocurre hacer algo con la película esta. Y yo hacía, bueno, la idea original de Nacho era como hacer una música, ¿no? Como un pianito de fondo, no sé, algo así. Y bueno, la película en sí es una película institucional de la educación pública uruguaya que retrata a unos niños en una escuela rural. No tiene sonido original la película, ¿no? Era muda, es silente. Pero apenas se entiende eso, más o menos, porque está tan mal que... Y es larga, ¿no? Dura como 16 minutos. Entonces yo empecé a tratar de hacer una música y era medio aburrido todo. Y yo conseguí unos discos en una feria, en la feria de Tristán Narvaja, que es una feria que hay allá, que se llaman El Uruguay. La película esta es del 30, los discos estos son de mediados de los 50, es una serie de cinco vinilos de unos personajes. Yo la compré pensando que eran los propios autores los que hablaban, pero no, eran unos locutores que son muy característicos de esa época, además, porque tienen el Uruguay, no sé cuánto, tiene como esa voz de locutor de los 60, 50, y son cinco discos que hablan sobre el Uruguay, ¿no? El Uruguay esto, el Uruguay es fantástico, las vacas, No, Juan Díaz de Solís, nos descubrieron, y después hablan sobre la economía, sobre los niños, sobre las especies, los pájaros, etcétera, etcétera. Hablan Son cinco vinilos, ¿no? O sea, es un montón de información. Entonces, bueno, el Uruguay no es un río, además es una canción que, y en este caso es un poco también una idea del título, porque claro, el título era cómo trabajan, el título de la película en sí era cómo trabajan los niños del Uruguay, el título de los discos era El Uruguay. Y bueno, y yo hago música y eso, entonces hay una mezcla de música más unos animales característicos que le puse a ¿no? Vacas, que aparecen ahí, ruidos de naturaleza, guitarras, ruidos sincrónicos, ruidos asincrónicos, y los ruidos del vinilo, que muchas veces están en sincro con saltos de la imagen, y ruidos, y las voces, ¿no? De los discos que generan una interacción entre las rayas y lo que se ve de fondo. Es todo un combo, ¿no? Que genera muchas capas de lectura, digamos, muchas más de las originales que el pobre señor que hizo el institucional sobre los niños escolares tiene, ¿no?
y los señores que hicieron los vinilos hablando sobre las maravillas de, y de los problemas. Además hay una cosa que es como interesante, pues los problemas del Uruguay del 50 siguen siendo los mismos, ¿no? Hay una parte del tipo dice, la distancia entre las clases altas y las clases bajas se está extendiendo, y es una cosa que perfectamente podría ser del año pasado, ¿no? O el extensivo cultivo de vacas, digamos, y de ganado. Ahora acá en Uruguay habría que agregar soja y esto otro, como es este, de plantas de celulosa, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Vacas, celulosa, soja. Salvo que las vacas son más lindas. A mí la vaca siempre me gusta porque tiene un lindo, un mugido interesante. Mucho claro. Más interesante que la soja, que no. Sí, no, este podcast es totalmente pet friendly y estamos, ahora sí que coincido contigo, las vacas son súper lindas. Pero otra cosa que compartimos es esta cuestión, ¿no? También en México se generaron estas películas, así como de corte educativo, no tan extensivamente como en Estados Unidos, que bueno, ahora sí, ahí sí se despachaban con la cuchara grande. Pero acá, bueno, sí hubo dos o tres y además también estos discos también era... Pues como ahora sí que todos los latinoamericanos yo creo que veníamos en ese combo, ¿no? De querernos aleccionar, educar. Hay una época en que las canciones, ¿no? Trataban de decir, bueno, nosotros somos independientes y el Uruguay es así, y además siempre terminaban diciendo que el Uruguay era el mejor país del mundo, ¿no? Bueno, entre las vacas y como, y bueno, y los de Argentina debían decir que Argentina era, ¿no? Los de México, no, porque México. Cada país, no, bueno, Brasil ya sabemos que siempre es más grande del mundo, ¿no? Y entonces todo esto se cayó en tus manos y lo metimos en la licuadora y salió esto, ¿no? Está... Que es que el Uruguay no es un río. Además, el Uruguay tiene esa característica que es que el nombre, el Uruguay es un no país un poco, porque el nombre se llama República Oriental del Uruguay. O sea que en realidad no, el nombre no es Uruguay, es el pedazo de tierra que está en el oriente del río Uruguay. O sea, no hay nombre, no existe Uruguay, es la tierra que está al oriente del río Uruguay, pues es la República Oriental del Uruguay. No es, el Uruguay no es, no es un río, pero es un río en realidad, no es un país, debería ser el título. Porque nosotros somos la tierra que está... Ahí, al oriente. Claro, y claro. Bueno, deberíamos ser una... Que es un poco de eso trata la película también, ¿no? Sí, sí, yo siento, no sé qué piensa Carla. Carla, ¿cómo estás? ¿Ya te conectaste bien? Hola, ¿qué tal? Pues yo aquí ando, escuchando. Hola, hola Micha, hola, hola. Hola Daniel. Qué buena onda que estás acá compartiendo tu experiencia con la peli. Lo que yo entiendo es que eso es lo que me quedaba la duda, o sea, más bien como que usaron el material tal cual lo tenían así maltratado y todo, y sobre eso generaron ya la música, o cómo, o, y bueno, sí, sí, lo primero fueron las imágenes. Lo primero fueron las imágenes, que aparecieron así como están, y no en un momento, y no están tocadas tampoco, es el material rescatado de imágenes está... Exactamente como lo escanearon, ni siquiera tiene corrección de color, nada. Después todo lo otro está puesto arriba, digamos. Sí, justo eso es lo que a mí llamó la atención, porque leí el texto inicial y dije, entonces es más bien como que este material, por así decirlo, encontrado y así como se encontró virgen, o sea, virgen en el sentido de que, así estaba. Pero y entonces hablaban del sonido, la parte sonora, o sea, esas, por ejemplo, esas voces de los locutores y todo eso es también es de otra fuente, o sea, no. Sí, es de los discos, son de los discos esos que tienen 20 años más que las imágenes y son de otra fuente, exactamente. Es que por llegaste... eso a mí me gustaba aclarar bien antes para que, ¿no? En los carteles del principio, porque si no uno lo ve perfectamente podrían ser de parte del sonido de la película, digamos, ¿no? Sí, incluso es que los sonidos de la película que llegaste un poquito tarde, Carla, pero nos explicaba que esa colección de discos también se la encontró, digamos, por el tiempo en el que estaba trabajando, y son una colección de 5 discos que, bueno, tienen estos mensajes que se reproducen a lo largo de la película y que son, como decías tú, atemporales, ¿no? O sea, es súper curioso cómo esas cosas son atemporales. A mí lo que me... perdón, Carla, no sé si ya habías terminado tu comentario.
Carla. Es que no se escuchó, no te escuché bien, es que me está fallando el internet. No estoy en mi casa, entonces. Ah, pero te decía si ya habías terminado tu comentario. Ah, sí, pues era eso nada más, que justo me había llamado la atención la parte de la película, que la veía justo con todos estos daños, ¿no? Por el tiempo y demás, pero que al mismo tiempo dije, bueno, pues los es así tal cual hermosos, y todo este además, rollo no, y lo de la música. Los daños que tiene la película, hay unos que me gustan mucho al final que parecen como puntillistas, ¿no? Que son como una especie de brotes, que hay como unas caras de unas niñas, y aparece la cara y un montón de hongos, que nada, si uno lo pudiera hacer digitalmente, es imposible que salga, o sea, es impresionante, ¿no? Porque al principio hay unos que son más rayas y la típica línea como del hongo es una especie de como si fueran unos ríos, digamos, pero al final hay un tipo de hongo como chiquito que es rarísimo, que no sé sí. Qué es, pero que bueno, la música también tiene como ese un tratamiento, la idea era hacer como un tratamiento parecido, ¿no? Que tuviera muchísimas capas, cosa de que también no entendieras bien qué es todo lo que está pasando sonoramente, ¿no? Como pasa con la imagen, que hay como una especie de música que es más música, música que es como más ruido, ruidos que son como parte de la imagen, ruidos que son como parte de... Y después los textos, ¿no? Todo como ahí interactuando. Los textos fue muy gracioso porque me llama Nacho y me dice, che, ¿ya tenés pronta la música? Y le dije, no, mirá, ahora estoy poniendo unos textos que encontré en unos discos. Y él me miró como diciendo, ¿y este qué está? Y después cuando lo vio quedó contento. Sí, claro. No, la verdad es que sí es increíble la conjunción después de todos estos materiales. Esta historia que nos cuentas está interesantísima. Porque a mí en lo personal, este tipo de películas estilo Bill Morrison, estilo Peter Del Pot, en donde la destrucción de las películas es verdaderamente hermosa. O sea, sí es triste porque, bueno, probablemente este documento, a lo mejor quizá me atrevería a decir que el documento original a lo mejor era más aburrido que su versión. Yo creo que en este caso era un institucional un poco reaccionario, ¿no? Seguro, seguro, sí, más bien aleccionador y educador, y bueno, el paso del tiempo, pues, por ese lado de la preservación, pues, siempre es algo que adolecemos, ¿no? En nuestros países latinoamericanos hay poca cultura de la preservación, poca cultura de saber qué va a pasar, no, ya no digas a nivel personal de los cineastas, a nivel nacional, institucional, ¿no? Pero bueno, en este caso jugó en favor. Claro, además, ¿no? O sea, sí, por cosas supuesto. Que siempre salen plata, ¿no? Guardar las películas y tener... Recién ahora se está pudiendo digitalizar, además, en buena calidad también, porque yo hace unos años hice un trabajo y claro, eran unas imágenes de archivo también, esas eran de la dictadura. Una cosa que hice con Pablo Stoll, que co-dirigimos, que era sobre los 40 años de la dictadura. Y claro, el material de archivo que nos dieron se llamaba Uruguay Hoy. Siempre tengo como una característica. Pero eran los informativos de la dictadura, que se llamaba Uruguay Hoy el informativo. Y estaban filmados en 35 milímetros, pero el canal de televisión que nos dieron para trabajar unos DVDs. Entonces era una calidad de digitalización, unos cuadrados gigantes. Claro, ahora es imposible. Y ese material en realidad está... Ahora un amigo para otra cosa lo estuvo buscando y no sabemos dónde está el fílmico. Y al final él terminó copiándose los DVDs que yo le di, que tenía, y es un desastre, ¿no? Porque claro, unos DVDs es como, no sé, el DVD es como el minidisc de la imagen. O no, bueno, peor, es bajarlo de no sé, de ínfima calidad, ¿no? Bueno, es 40x480, es una cosa ridícula. Pero pues sí, desafortunadamente eso pasa, ¿no? Eso pasa mucho con materiales de archivo en nuestros países. Pero bueno, yo insisto, no sé qué piensa el maestro Bund, pero me parece genial por donde la mires, justo por toda esta conjunción de cosas que ahora nos explicas un poco más, ¿no? O sea, digo, entrar al ejercicio de rescatar este material y decidir no digitalizarlo y quererlo corregir y que estuviera prístino como si lo hubieran filmado ayer, que de repente estas cosas pasan. Tenemos ahí un debate, el maestro Bunt y yo, porque a él le encantan las películas coloreadas. y siempre esta cosa de jugar con los materiales tal cual,
es divertísimo, porque además entra en juego la serendipia, ¿no? Tú decías, de repente los sonidos se empatan, seguramente no te lo propusiste, y todas estas cuestiones siempre son parte de la creación experimental, ¿no? También eso me parece fantástico. Entonces te digo, tú rescatan esa película, la actualizas de alguna manera, la pones en acceso para que la gente la aprecie, y te da muchos hilos de dónde cortar, ¿no? O sea, querer investigar de dónde salió, por qué se filmó, cuál era el corte, el estilo de la gente que lo hizo, hasta por qué la abandonaron, ¿no? Por qué la terminan encontrando en unas escaleras. O sea, todo esto es, digo, para la gente que le gusta como a nosotros, pues sí te genera un montón de dudas. No sé qué piensas tú, Antonio. Es que es un trabajo, pues, arqueológico, básicamente, ¿no? Entonces estamos buscando evidencias del pasado que de pronto encontramos en los lugares más insospechados. Daniel, tocaste un tema bien interesante que si en digital esto no se podría lograr, y me pongo a pensar, pues sí, ¿quién necesita After Effects o cosas de esas cuando tenemos a la naturaleza, ¿no? Que ya nos hace el favor, y yo creo que este trabajo, ahora que nos explicas, pues fue providencial el encuentro. A mí me gustaría que nos platicaras cómo fue ese encuentro, qué es lo que sentiste al mirar la lata, al mirar las imágenes, cuál fue como tu reacción. Yo creo que para nosotros que nos encanta el archivo, yo creo que eso es como fundamental, ¿no? No me levantes falsos, Micha, porque puedes inventarme cualquier rumor, cualquier cosa, lazadora, no me digas. O sea, no sé, pero una película coloreada, bueno, puedes alimentar cualquier tipo de rumor, pero ese sí. Fíjate, puedo decir que odias a los gatos, entonces. No, bueno, tampoco, ¿eh? Okay, no, okay. Déjame pensar, pero bueno, Daniel, ¿cuál fue tu reacción esa primera vez? Bueno, fue, sí, la verdad que fue, es como muy, muy, muy impactante, sí. Porque yo tengo, bueno, en mi estudio yo tengo un proyector, entonces hago mezclas y esas cosas, entonces veo en grande, y cuando la proyecté en silencio para verla entera, ¿no? El material, bueno, sí me mostraron la película cuadro a cuadro, pero claro, cuadro a cuadro, lo que veían en las rayas, ¿no? Después me dieron un archivo, le dije, me lo llevo y lo veo en casa, que lo veo bien. El archivo digitalizado, digamos, porque la película en sí es imposible pasarla en un proyector porque está tan dañada que no corre en ningún lado, ¿no? Eso es solo en el escaneo cuadro a cuadro. Y claro, vos veías los cuadros y decías, esto es cualquier cosa, son como unas pinturas abstractas, ¿no? Porque cada uno de los cuadros eran, en algunos capaz que veías algún pedazo de algo, una bandera, no sé. Y al verla toda de corrido, bueno, aparte que fue bastante, era larga, ¿no? Porque la primera visión es como que no terminás de entender qué son rayas, qué se ve, qué es qué. En eso yo creo que el sonido ayuda a veces porque despeja un poco, ¿no? Colabora a veces a despejar algunas rayas y algunas cosas que en la primera visión era todo un infierno de rayas y de cosas. Y dices, ay, qué lindo esto del final, capaz que me quedo solo con esa parte, capaz... Pero bueno, después me fui colgando y al final quedó la película entera como vino, de cero a cero, digamos. Lo único que hicimos fue agregarle las letras al principio y los créditos al final, ¿no? O sea, incluso hay un cuadro negro que pensé en decirle a Nacho de sacarlo, pero al final lo dejamos, porque como es un cuadro solo, que se ve que o es un error de digitalización o es un cuadro que está negro, ¿no? Porque a esta altura puede ser, con esa película puede ser cualquier cosa, ¿no? O un error del montaje del señor que la hizo también en su momento. Pero bueno, hay un cuadro negro en toda la película que también quedó como estaba. También hay un tema que está bueno, y que eso lo he hablado bastante con la gente ahí del centro de restauración ahí de la universidad, ¿no? Con el laboratorio de preservación audiovisual, que es ese criterio de que en cierto sentido las rayas también son parte del tiempo que estuvo la película guardada, ¿no? Onda, son como una especie de marca temporal también. Entonces,
ponerse a limpiar, bueno, en este caso ponerse a limpiar las rayas hubiera sido medio imposible, ¿no? Había que hacer. Pero cualquier, ¿no? Es como que le sacaba esa cosa del tiempo y del desapego que tuvo en su momento también, esas imágenes, ¿no? Y además, para mí hay una cosa que es una modernidad, que se convierten en algo moderno a partir de la nueva realidad y del nuevo cortometraje que hicimos, digamos, ¿no? O sea, pasamos del institucional, educativo, a una película moderna y experimental y más museística y moderna, o sea, algo así, ¿no? Pero claro, la raya en eso fue muy impactante. Igual, y un desafío de ver hacia dónde arrancar, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ver estas rayas, ¿qué me hacen sentir? Entonces ahí empecé con unas percusiones que están como en el fondo, ¿no? Y haciendo ruidos como si fuera este ruido, ¿no? No sé si lo escucharon ahí, supongo que sí, que estaba el micrófono cerca. Y con todos esos ruidos, un poco en sincro, cómo venía todo, después le fui agregando unos bajos, unos ruidos, otros ruidos más sincrónicos, y después apareció todo el mundo del vinilo. Y claro, el mundo del vinilo tiene lo mismo, ¿no? Que son como las rayas del vinilo que muestran el tiempo del vinilo, ¿no? Y los del vinilo, los switch y esas cosas del vinilo pegaban muy bien con la rotura de la imagen, ¿no? Parecen hasta parte del sonido de la imagen. Por eso me parecía importante aclarar que la imagen era silente, ¿no? Porque si no parece como que los ruidos de la película son esos ruidos del vinilo, ¿no? Que no, pero funcionan bárbaro, y yo creo que también hay una cosa que es porque todo es análogo, ¿no? O sea, eso es una boludez mía, no sé. Pero me parece que hay algo de eso. Es como que el ruido análogo de la película de 35 y el ruido análogo del vinilo, ¿no? Tienen como... se hacen muy amigos porque son de ese mundo del siglo XX, ¿no? Sí, a nosotros los nostálgicos pues nos fascina eso, ¿no? O sea, digamos, la cuestión justo eso de los sonidos del vinilo, las rayas, esto que mencionas es interesantísimo. Digo, las películas, cuando las proyectaban en 35, aquí tengo un rollito de 35, pues cada vez que las proyectas se mueren, ¿no? Se van muriendo poco a poco. Y pretende, y yo tenía un profesor, Steve Ritchie, que decía que tienen un aura, o sea, conforme pasa el tiempo van generando esa aura, y de repente cuando la tienes tú como preservacionista o restaurador, tienes que respetarla, porque si la quieres borrar a golpe de computadora, pues estás matándole la esencia a la película. La película ya vivió, ya tuvo, y justo lo que menciona, ¿no? O sea, esa película, de hecho, sus rayas son sus cicatrices del abandono, son sus... y eso también puede hablar incluso de la, ya lo decíamos, de la propia política de preservación del Uruguay, ¿no? Sabemos que hay estos esfuerzos, pero son modernos, son contemporáneos, son de unos años para acá. Antes habría que preguntarse qué pasó, ¿no? ¿Qué pasa? Si los cineastas uruguayos, así como los mexicanos, saben que sus películas tienen que preservarse para el futuro, ¿no? Muchas veces no se lo cuestionan. Entonces, sí, esta película... los que menos cuidan son sus propias películas. Hace poco me pasó eso con una película que yo había hecho, el diseño de sonido, y se las pedí al director porque la única versión que me habían dado era una que estaba en Latin Cinema, esto, donde las pasan ahí, no me acuerdo cómo se llama. Y el director no tenía el máster, él no tenía su máster. Y al final el máster lo terminé consiguiendo yo de otro que le había hecho la postproducción de imagen, y yo tenía la mezcla, y entre los dos juntamos, y tal, y la película en HD en alta la conseguimos nosotros, porque el director... La restauraron ustedes. Y con las de 35, bueno, eso empeora todavía, ¿no? Igual yo creo que ahí los pobres que al menos acá en el Río de la Plata, hubo un intermedio entre la situación actual, ¿no? Que se firman cámaras digitales que están bastante bien, y el fin del 35, que se filmaba en una especie de digital HD con la Cinealta, que era una cámara de Sony bastante... que esos pobres me parece que quedaron en el agujero negro de la tecnología entre el pasaje del 35 al digital, ¿no? Es como el mini DV, ¿no? Que bueno, pero el mini DV yo creo que tiene su propia... es como el VHS un poco también, ¿no? Es como... pero esos otros quedaron como en el medio, ahí quedaron atrapados entre
somos más o menos HD, ¿no? Es una gente que no llega a ser no son analógicos, pero no son full HD, son sí, un poco sí, HD. Sí. Pues qué cosa, qué interesante. Allá en, te decía, tenemos unos muy buenos amigos, Silvana Camor, seguramente. Silvana Camor, sí, claro, yo la conozco. Y después toda la gente del FAC, que es por la supuesto, Fundación Nelson, de Arte. Nelson Vargas, ¿no? Y se llama Nelson Vargas. Julieta Kelgen. No. Claro, Julieta sí es gran amiga. Y este, sí, y Andrés Pardo, que es, recientemente se regresó al Uruguay y bueno, acá pues dejó una escuela interesantísima de no solo de filmación en Super 8, sino de esta experimentación que está haciendo ahora con revelados alternativos. Entonces tenemos una conexión muy, muy... muy del cine casero, además. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, por supuesto, ella también tuvimos la suerte de conocerla cuando vino acá a México y la tenemos, por supuesto, en la órbita porque Ultracinema también siempre cada año se suma a la celebración del Día del Cine Casero. Sí, tenemos una conexión muy, muy interesante con el Uruguay y pues está fantástico poder sumarte a esa conexión, Daniel, pues porque te digo, tu película a mí me parece fantástica. Pero Carla, tú que trabajaste en la Cineteca muchos años, ¿cómo ves todo este esfuerzo de Daniel para con la película? Carla. Carla, yo te digo que se traba, no te escuché todo. ¿Cómo veo todo este esfuerzo de Daniel? ¿Por qué? Por rescatar la película, por ponerla, actualizarla, por hacer otra pieza del original. Ah, pues yo creo que está súper chido, pues para eso están estas pelis, ¿no? Es la nueva vida de la peli, a través de esta forma de imprimirle ya sea el nuevo sonido, lo que sea. Yo creo que es muy chido que en este caso que normalmente pensamos en la reapropiación y vamos a transformar esta pieza que me encontré y voy a hacer otra película, no sé, ¿no? Cualquier cosa así. Pero creo que es interesante también este tipo de ejercicios en donde usas el material tal cual lo encontraste y le das vida a través de otros elementos que también existen, como en este caso es el sonido, ¿no? Respetas de algún modo todas estas marcas del tiempo que ya vienen con la película, toda esta parte como de su esencia, y le imprimes la nueva, ¿cómo se dice? La nueva vida a través de la música, del diseño sonoro. O sea, yo creo que esa es una forma muy interesante, fuera de efectismos, por así decirlo, y que también sigue dándole un valor al filme, ¿no? En este caso, y que definitivamente nos hace pensar en cómo aprovechar este tipo de materiales. Yo creo que sí está súper bien que se siga pensando, ¿no? En rescatar este tipo de materiales y no pensarlo, bueno, pues ya está viejo, está feo, guácala, ay. No, o sea, y a veces dejar así las piezas tal cual y meterles otra cosa que tal vez no intervenga en sí en la imagen, pero sí utilizando otros medios, creo que también es muy buena idea, porque a veces hay como peliculitas que dices, es que sí está bien buena, o sea, está padre ver como todo lo que está ya por sí mismo en la peli, pero no siempre, o sea, como que siempre está este impulso de no, pero lo voy a meter esto y voy a cortar acá y voy a hacer, y luego lo voy a meter más rudo, y sí me explico, y creo que también esta preservación, por así decirlo, al mismo tiempo que le añades otra cosita, es, yo creo que es bastante chido, es una forma también, no sé, como, ¿cómo diríamos? Una forma amigable para también hablar de que estás haciendo pelis con pelis ya hechas, etcétera, ¿no? Yo pienso que está súper chido que justo se den el chance ahí en el laboratorio de restauración de seguir haciendo estos trabajos, son súper importantes. Y pues bueno, hay lugares en los que los podrán valorar y en otros pues no, pero... ¿Lo dices por donde trabajabas antes, Carlita? Sí. Yo conozco un laboratorio que como que no les hace mucha gracia hacer estas cosas, pero bueno, no vamos a decir nombres, ¿verdad, Carla? No. No, pero es el... No, pero bueno.
Pues está fantástico, Daniel. Y bueno, además eres músico, ¿no? Digamos, tú, no sé si tu primera o cómo está la cosa, pero digamos, eres músico de formación. Sí, sí. Igual mi primera actividad de lo que vivo es de hacer diseño de sonido para cine, ¿no? Eso, de la música que hago, no. Bueno, ¿qué artistas? Muy pocos artistas pueden dar esos lujos. Pero bueno, ¿no? Entonces tengo el cortometraje este es un poco una síntesis de todas las cosas que he hecho también, porque tiene como un poco de la parte más musical, un poco de la parte de diseño de sonido para cine, y después un poco de algunas cosas que he hecho como en un proyecto que tenía, que ahora lo he abandonado, que se llamaba Mr. Danger, que era agarrar fragmentos de discursos políticos y hacer música con eso, que se llamaba Mr. Danger por un discurso famoso de Chávez de hace unos cuantos años que decía... Donde, hablando de Bush, ¿no? Que decía, ¿dónde estás, Mr. Danger? Eres un hipócrita, Mr. Danger, no sé cuánto, Mr. Danger. Y a partir de ahí yo hacía como unas musiquitas con discursos de políticos. Y esto tiene un poco de eso también, ¿no? Porque agarré los discursos de los discos y claro, les cambió un poco el sentido. Igual de decir que la frase final es exactamente igual a la de los discos, que dicen que... Gracias a 30 centímetros, el Uruguay puede existir, ¿no? Una tierra de 30 centímetros de espesor. Eso es una frase que ya estaba en el disco original. No fue tocado por la mano del hombre, esa frase. Después todo el resto sí, pero bueno. Y con respecto a lo que decían recién, me parece que está bien, que hay algunos materiales, yo tengo como algunos criterios, no sé, personales, ¿no? Que hay determinados materiales que a mí me daría un poco de pudor tocarlos, digamos, ¿no? O modificarlos o hacerle cosas, porque si uno, ¿no? Y hay otros que no tanto. En este caso, me pareció que estaba bueno mantenerlo como era, pero tampoco me parece que era dañino para el material hacer que cambiara un poco el sentido, porque el sentido original en sí era un poco lo mismo que trataban los discos esos, que yo también les cambié un poco el sentido, ¿no? Que es esa especie de cuestión nacionalista extrema y ¿no? Que me gustaba un poco darle la vuelta, digamos, de tuerca. Qué sé yo, si hay alguna pieza, hay piezas históricas del cine nacional que si se restauran yo no las dejaría como... Sí les dejaría tal vez las rayas y las cosas, pero no les cambiaría el sentido, ¿no? O sea, porque les tengo más cariño, qué sé yo, si agarro una grabación original de no sé, hasta dónde destruir una Onetti leyendo, no sé qué sé, un libro, digamos, de él, ¿no? Igual algunas cosas he hecho con Onetti, pero es como sin cambiarle el sentido, digamos, ¿no? No sé, eso es como una cuestión más personal como haciendo las cosas, digamos, ¿no? Hasta dónde, qué cosas me pongo el límite de dónde rompo todo y quemo todo, hasta dónde quemo las banderas uruguayas las quemo sin problema, o el dirigible, ¿no? O el dirigible, bueno, el dirigible, ¿no? sí. Yo creo que coincidimos mucho contigo, porque digo, si hay materiales que, como dices tú, no solo el material como tal, sino el mensaje que da la película, bueno, pues esas son intocables. Ya decíamos, las películas en blanco y negro deben quedarse en blanco y negro, por favor, no desperdicien sus bytes ni su luz, no tiene ningún sentido, no le agrega nada, le quita. Pero hay otras películas, digo, hay toda una corriente de cineastas experimentales, de reapropiacionistas que justo utilizan las imágenes del sistema para combatirlo, ¿no? Para abrirnos la mente, para esas, por supuesto, son válidas y nosotros desde nuestra trinchera pirata siempre abogamos por las Yo creo que sí, claro. Se reapropien y se hagan y las modifiques y las uses, porque bueno, es una creo que en este término, bueno, ahora se usa esto, reapropiación, ¿no? Pero es como una cosa que vienen haciendo, bueno, en la música contemporánea se hace hace mucho tiempo, ¿no? Hay como un tema de responsabilidad, que es lo más importante, ¿no? Uno tiene que tomar conciencia de qué es el material que está con el que está trabajando
y no tener la liviandad de agarrar sin, o sea, sin pensar en el material en el que uno trabaja, ¿no? Trabajar solo como si fueran X cosas y sin importar ese material. Yo creo que el material es importante y hay que pensar sobre lo que uno está, quiere destruir, digamos, o el que va a modificar, qué sé yo. Yo no sé si quiero modificar una cosa que no necesita modificación y que ya en sí era una cosa que estaba bien, ¿no? O sea, hay otras que sí, y hay otras, es como una hace poco un amigo decía, si yo hago un documental sobre una persona a la que admiro y esa persona me dice que no quiere pasar, que él no se sienta representado en el documental, bueno, yo me lo guardo y yo lo admiro tanto, me lo guardo y lo dejo. Ahora, si yo hago un documental sobre un torturador y el torturador queda muy enojado con lo que yo dije, estuvo bien todo lo que hice, ¿no? Por supuesto. Cumplió su objetivo. Cumplió su objetivo, ¿no? Es como eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo hago una cosa sobre un artista al cual yo admiro, le tengo mucho respeto, y dices eso que hiciste es una porquería, no me gusta nada, bueno, está, yo qué sé, si le tengo tanto respeto, medio que lo voy a guardar un poco y voy a tratar de respetar un poco su idea. Ahora, si estoy haciendo una cosa sobre un personaje nefasto y me dice, hiciste, lo odio, ahí decía, ah, bueno, estuvo bien. Y si me dijo, te salió bárbaro, ahí voy a revelar qué es lo que dice y qué no, qué dice. Está buenísimo, ¿no? En este caso, por suerte, el señor que hizo la película debe estar bastante muerto por treinta y pico. Sí, caray. Oye, en un momento cuando la estrenamos, en un momento me preguntaron qué habría pensado el señor que hizo el institucional. Y yo creo que no habría pensado mucho, porque era es como cuando te mandan a hacer un institucional de cualquier cosa, ¿no? Vas y filmás a unos niños con las moñas esas haciendo. Sí, lo editas, esperas que lo aprueben y el que sigue. Y después de que lo aprueben, ya está, el señor se llevó su mango y ya está contento, ¿no? Sí. Oye, Daniel. Que estaría contentísimo de que ahora un señor lo reviva y lo claro. Pase en unos festivales, que haya dado unas vueltas. Seguro, seguro, seguro. Te quería preguntar, ¿cómo ves la movida experimental allá en Uruguay? Acá yo no estoy muy metido por dentro, en realidad soy como una especie de infiltrado de la movida experimental, pero a mí me gusta, a mí me caen bien todos los de la movida experimental y está Silvana, es de las que más se mueve en el mundo, más del cine experimental, digamos, que tiene, mientras tanto, cine que hacen, ¿no? Un montón de ciclos a lo largo del año que están muy buenos. Y hay una historia bastante interesante del videoarte, ¿no? En los orígenes, a principios de los 80, ¿no? Porque en Uruguay no hay mucha cultura del fílmico, digamos, por un tema de escala, digamos, y no... Entonces, como que el video... hubo algunos intentos de cine experimental en los 60, pero bastante pocos, que ahora se están estudiando un poco más. Y después hay toda una corriente con Bernardo Aguirre y una generación ahí, Álvarez y un par más que trabajaban en video en 8, digamos, en los 80, que es interesante, que hacían cosas bastante experimentales, y Guillermo Casanova, alguno que después hizo películas, bueno, es Pablo Dota, tiene algunas cosas medio experimentales que están buenas de esa época, y ahora está como mucho más en ebullición, ¿no? Supongo, como en todos lados, con el 8 milímetros y 16 milímetros, las cámaras portátiles estas, y hay un montón de gente que está haciendo cosas, tanto en digital como en fílmico, y se hacen las proyecciones de la Fundación de Arte Contemporáneo, las que hace Silvana, y después está Julieta, ¿no? Que está con todo el mundo del rescate de las películas familiares y de otros lados, que además ha ido por el interior de Uruguay y tiene un material bastante interesante y hace las juntadas estas, ¿no? El cine casero y todo eso, que está bueno. Y está la gente del Laboratorio de Preservación Audiovisual, donde están Nacho Semanas y Isabel Chebor, otro montón de gente que hacen su trabajo de rescate también. Y en el plano de la música tenemos el Centro de Documentación Musical, que a veces hacen cosas en conjunto también,
de películas, por ejemplo, de musicólogo Lauro Estarán, que había hecho filmado algunas cosas de los 50, 60, de toques de tambor, ¿no? Por un lado con cinta, con los Ujar, los viejos Ujar, y por otro lado filmando en 16. Que esa, como todavía en Uruguay no estaba el escaneo, se hizo en Chile. No sé, hay como un montón de, ¿no? Está muy abierto y hay un montón de flancos, ¿no? Yo no sé ninguno, pero bueno. Pero estoy como, los conozco a todos y son amigos, o muchos de ellos. Y me parece que está bueno, que hay como una... Y hay cierta receptividad también del público, digamos. También está la Cinemateca, que se dedica a pasar cosas y que tiene como un trabajo de preservación relativamente importante, pero tampoco tiene, no se ha dedicado, los fondos no están muy hacia eso, y el Estado también está, igual que en todo el resto del continente, está en un debe importante, ¿no? O sea, si bien son cosas caras, nada, por ahora los que están haciendo más cosas son ahí los de la Universidad de la República, que además tienen como esa cosa interesante que es que dos por tres llaman a gente como yo para que intervenga algunas cosas de las que ellos rescatan, digamos, ¿no? Que eso es una cosa que me parece que les da como un plus, que está bueno. Cuando Nacho ve, hace como ese nexo en la academia y el resto de nosotros, ¿no? Que está interesante. En algunos casos. También le hicimos Leo Maslía, que musicalizó una película que ellos habían traído, pero fue como más una especie de rearmado de más como en el piano en vivo, ¿no? como la usanza del cine mudo, digamos. Esto que yo hice es un poco más otra cosa, ¿no? Creo. O al menos eso quise hacer, ¿no? No llenar una musiquita, no poner una musiquita, unas imágenes, sino hacer otra. Claro, claro, claro. Otra cosa, otro corto, otro, ¿no? Sí, sumarle. Muy bien. Maestro Bunt. Exactamente. Que es justamente lo que hiciste en este trabajo, ¿no? Sumarle a partir de todas estas capas sonoras, ¿no? Que eso es, yo creo que uno de los departamentos más... castigados durante muchísimos años, al menos en México, fue justamente el del sonido, ¿no? El del sonido era el que recibía el presupuesto hasta el final y prácticamente como las obras, ¿no? Entonces, a mí me parece bien interesante cómo se trabaja el sonido y cómo, por ejemplo, tú que eres músico, que eres diseñador de sonido, pues abordas la imagen pues de distinta manera, ¿no? Como otra perspectiva, que eso yo creo que justamente es la riqueza de pronto del cine experimental, que no necesariamente son los cineastas o alguien que está entrenado en el cine, pues hace cine experimental. Eso me parece fundamental, y ahora pues nos platicas algo como bien, bien interesante en ese sentido. Ahora, en tu trabajo como diseñador, ahora me mencionabas algo que me interesó bastante, que fue justamente como cobrar conciencia, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, tú que has trabajado con Stoll y Revela y Whisky en particular, que es una película que tiene un sonido sumamente orgánico, ¿cómo cobra conciencia un músico, un diseñador de sonido ante las imágenes? ¿Empiezas a trabajar con los realizadores desde la preproducción? ¿Recibes el material? ¿Cómo, o en tu caso particular, cómo cobras conciencia de este panorama sonoro, ¿no? Eso no sé si nos quieras platicar un poco, porque yo creo que es bien, bien importante, ¿no? Insisto, en hace algunos años en México, el departamento de sonido, pues si nos alcanza, a ver qué puedes, pues, a ver con lo que te alcancen con esto, ¿no? Entonces, platícanos un poquito. Sí, bueno, eso es igual, es una cosa que pasa en todos lados, ¿no? Ahora hay como una cuestión más de que se le da un poco más de importancia al sonido y no... Es como lo arreglamos en la edición, lo arreglamos en la postproducción, ¿no? De sonido. Desde lo que no arreglaste en el rodaje, lo vas a arreglar en el montaje, y lo que no arreglaste en el montaje, bueno, le ponemos una musiquita, ¿no?
Siempre pasa eso. Que igual en definitiva después lo terminás haciendo y terminás solucionando algunas cosas después, pero igual eso, al menos depende del tipo, depende de la película, ¿no? Pero muchas veces a mí me gusta que después de que está previo al montaje final, juntarme con los directores, ver alguna cosa de montaje que puede llegar a afectar al sonido, ¿no? Decirles si hay una zona que los ambientes pueden estar muy lindos, hacerla un poco más larga para poder, que para que tengan alguna evolución narrativa o no, ¿no? Qué sé yo, en el caso de Whisky estaba el tema de la fábrica de medias y el ruido de las medias y de los tubos de luz y de las, ¿no? De las cosas que se apagan, se prenden, qué sé yo. Entonces, y a partir de ahí borrar todo lo que hicieron en la isla con con el montador y tratar de empezar a pensar todo de vuelta desde el sonido, ¿no? Incluidos los diálogos que están en off, qué sé yo. Por ejemplo, en Whisky nosotros fuimos a mezclar a Chile y había un diálogo donde Marta le decía a Jacobo que eran los personajes, una cosa en off. Y eso lo borramos y lo muteamos en la mezcla. O sea, estuvo en el rodaje, estuvo en la edición, estuvo en toda la postproducción de sonido y en la mezcla dijimos, ¿y si sacamos ese diálogo que está ahí, quedó en silencio un plano, ¿no? Y es como que hasta el minuto final podés estar afectando determinadas cosas, ¿no? O bueno, con Daniel Hendler, que trabajé en El Candidato. Fue como así, ¿no? En el rodaje hicimos una cosa, después él en el montaje, cada vez que los actores salían de cámara, hacían así, y no, salían de la cámara y él cambiaba el texto, y después en el montaje de sonido hicimos lo mismo, terminamos la mezcla, y la película terminaba con una frase en off, y me llama Daniel y me dice, che, ¿hay chance de cambiar la frase? Una semana después de que ya habíamos mezclado, ¿no? Y yo, y bueno, sí, yo qué sé, dale. Cambiémosla, me dice, ¿qué querés grabar? Tal cosa. Bueno, dale, mandame las frases. El actor estaba en Buenos Aires y yo estaba en Montevideo. Es como que hay una cosa, hay una libertad que tenés con el diseño de sonido que podés llegar a cambiar una película. Bueno, como en este caso, ¿no? Pero en una película no solo no narrativa, ni tan, sino en una película más narrativa también, ¿no? O sea, es como que el cambio a veces puede ser dramático. Dramático no por, sino tanto cambio, digamos, ¿no? O sea, entonces me parece que el sonido influye mucho más de lo que uno piensa. Incluso hay cosas que uno piensa que las hace pensando que efectivamente la gente no se va a dar cuenta, pero lo va a sentir, ¿no? Y a veces funciona, ¿no? A veces uno piensa que la gente está sintiendo cosas que solo uno se da cuenta, pero después te das cuenta de que algunos dicen, no, ¿por qué eso que hiciste ahí está muy linda, esa llamada telefónica, el silencio ese? No, es como que hay veces que el mejor trabajo de diseño o de sonido es el que no se nota tanto, ¿no? Es como cuando uno ve un cuadro y dice, qué grande que es el cuadro, es porque el cuadro no te gustó mucho, ¿no? En cambio, ¿no? O sea, ¿no? O la película de Hollywood, ¿no? Que suena mucho subwoofer, mucho grave, ¿no? Muchos timbales, y dice, oh, esta música, pum, pum, pum. No, y bueno, está, sí, es un poco exagerada, ¿no? Si salís de una película y decís, ¡fa! ¿Te gustó la película? No sé, pero la música era buenísima, es porque, bueno, la película se ve que tan buena no era, ¿no? O te salís, ¿cómo actúa Fulanita? Está bueno, pero no, yo creo que todo tiene que estar en función del todo, ¿no? O sea, la música, la imagen, la fotografía, la actuación, todo. ¿No? O sea, y en eso, como no, cuando trabajo haciendo la música de una película, me gusta que no sobreactúe demasiado, ¿no? Sí, No, sí. que puede ser, bueno, a veces la música es protagonista, pero porque la película lo necesita, no porque el músico necesita que la música sea la protagonista, ¿no? Es como lo mismo con los actores, lo mismo con todo, ¿no? O sea, hay películas que necesitan una fotografía y hay películas que necesitan una película, una fotografía menos, no todo tiene que ser Apocalipsis Now, ¿no? O no sé. Fantástico, Al menos eso es fantástico. No, sí, hay que tener como un balance de todo en la vida, no solo en el cine. Pero bueno, pues vamos a irnos despidiendo, Daniel. Te agradecemos muchísimo que te dieras el tiempo. Carlita, ¿quieres un pensamiento final?
Igual agradecerle a Daniel, a ti, Micha, y a Bunt, y pues la realización de este podcast, y pues también la presencia de Daniel, que nos ha contado bastante sobre esta peli, y ya de ahí yéndonos hacia prácticamente el tema del diseño sonoro, la música, etcétera, ¿no? Que yo justo pensaba que esta peli de la que hablamos hoy, me parecía que la buena idea sería presentarla musicalizada en vivo, ¿no? Creo que esa es la mejor tirada para esta peli, musicalizada en vivo, tal cual. Y bueno, pues ojalá sí la veamos un día en vivo. Ah, y entonces, pues sí, ¿no? Estaría genial. Así hasta con los ruiditos todos, las guitarras, todo estaría súper chido. Y y pues ya, muchísimas gracias, y pues gracias por el tiempo y por compartir el espacio virtual, el tiempo y pues las ideas también. Bueno, muchas gracias a ustedes también por esto y por, bueno, y al festival, ¿no? También el Cinema y los podcasts, que además ahora voy a empezar a escuchar un poco más todo el resto, porque tengo un montón para escuchar. Vi que había uno de Silvana también, etcétera, ¿no? Sí, ya Silvana. Y muchas gracias a ustedes, fue muy lindo. Buenísimo, buenísimo, Daniel. Maestro Bunt. También agradecerte, Daniel, y pues es un gusto poder siempre pues tejer lazos, a pesar de que estemos a kilómetros de distancia. Yo me estoy helando a 26 grados bajo cero allá en Uruguay, pues es verano, entonces pues bueno, mucho más caluroso, y siempre es grato pues podernos tomar un café con nuevos amigos, y además es, a mí me parece interesantísimo y fundamental el trabajo del sonido, y apenas, justamente hablando de conciencia, apenas hace relativamente poco tiempo pues empecé a cobrar conciencia justamente de eso, y en el experimental es fundamental. Pues mucho gusto conocerte, Daniel, y pues muchas gracias por darnos compartirnos un poco de tu dinámica de trabajo, y pues ojalá no sea la última vez que nos reunamos pues aquí en el podcast, o incluso en algún punto del planeta, que ojalá pues algún momento coincidamos, ¿no? Sí, estaría sensacional, ¿no? Porque justamente tu trabajo pues habla como de una mentalidad chauvinista de hace pues casi 100 años, cuando en realidad pues nuestra América Latina pues todos compartimos un montón de problemas, pero también de grandes afinidades, ¿no? Entonces yo creo que nuestra América Latina es una, ¿no? No es no somos distintos, y eso es como una de mis metas, ¿no? Que alguna vez podamos viajar entre nuestros países sin pasaporte, ¿no? Estaría sensacional. Muchas gracias, Micha, Carla, y pues estamos aquí en el podcast más pirata de las redes. Y pues bueno, ya nada más para despedir y agradecerle a Daniel que nos dejara exhibir en línea durante poco más de un mes el Uruguay No Es Un Río, que insistimos, pues si se la perdieron, pues se perdieron de una grandiosa, grandiosa película. No sé qué, ya nada más para cerrar, Daniel, ¿qué planes tienes con la peli? ¿No? ¿Dónde más se puede ver, en todo caso? Se pasó ahora en el Festival de Cinemateca acá en Uruguay, por suerte en sala, que eso estuvo lindo, porque nada, verla en grande es el destino que siempre quise para la película. Y ahora en realidad estábamos con el bypass del verano y viendo un poco, acá estamos como 28 grados y haciendo playa, entonces estamos como un poco esperando a ver qué va a pasar. La película está con Marta García, es la que está haciendo la movida como más internacional, y es ella la que tiene un poco claro cuál es el... Pero bueno, seguramente nos juntemos con otros cortometrajistas experimentales que hay y hagamos algunas proyecciones más piratas también, como, ¿no? Que ya hemos hecho alguna y seguiremos haciendo a lo largo del año, supongo. Hay dos o tres cosas interesantes, y hay algunos
hay un corto de Silvana. Yo quiero hacer como una de juntarse 5 o 6 y armar un programita para que la película circule un poco más, ¿no? Que son los circuitos que podemos tener por ahora. Y en algún momento subiré la película a este mundo de Vimeo. Pues sí. Fantástico, Daniel. Pues ahí síganle en la pista. Para que la Daniel. Gente la vea en un celular, ¿no? Y la escuche en un celular. No. Digo, esa es la no nos hacía mucha gracia esta cuestión virtual justo por eso, porque hay películas como la tuya que se tienen que ver en pantalla. Pero bueno, era eso o nada, ¿no? Entonces, pero sí, bueno, claro. Pues muchísimas gracias, Daniel. Nos escuchamos en la siguiente y pues nada, cuídense porque creo que el Omicron va a arrasar con todos nosotros pronto. Bueno, nos vemos en la siguiente. Podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. El más pirata de las redes. Nada es original. Entrevistas con las y los directores de la selección oficial de Ultracinema. Edición Hacker.